Vamos con gente importante. Fíjense que don Eric del Castillo recibió un merecido homenaje este fin de semana en el marco del Festival Internacional de Cine de Guanajuato, y aquí le tenemos todos los detalles. De esta manera, don Eric del Castillo arribó a la sede del Festival Internacional de Cine de Guanajuato, lugar donde recibió un merecido homenaje por su trayectoria cinematográfica. Momentos antes de entrar al recinto, brindó unas palabras a la prensa, emocionado por la distinción. Muy contento, yo creo que no he tenido tres días como este en toda mi vida, ¿no? Una vez estuve en Los Ángeles representando a México en las fiestas patrias, pero como esto, como lo de aquí, nunca en mi vida. En la ceremonia inaugural, el primer actor recibió un corazón como reconocimiento y Sarah Hodge, directora del festival, le entregó la Cruz de Plata por su prolífica carrera. El reconocimiento más alto de este festival, que es la Cruz de Plata, por estos 60 años de carrera actoral, todo lo que has dado al cine mexicano. Muchas felicidades, te queremos muchísimo. Gracias por esta inspiración de una carrera pues de altísimo nivel. Muchas felicidades. Por supuesto, don Eric no podía dejar de agradecer las muestras de cariño, acompañado por su incondicional Kate Trillo, quien a través de las pantallas también le externó su amor. Estoy muy orgullosa de ti, viejo, que te quiero mucho, te amo y por eso te quiere la gente, y te mereces este homenaje que te estaré haciendo, que tú digas que no te lo... Muchas gracias por este homenaje. Y como ya dije, pues sí, sí me lo merezco. Pero se lo quiero dedicar también muy especialmente a todos aquellos jóvenes que se interesan por esta carrera cinematográfica. Informó Roy Ramírez. Te suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos.